Bienvenidos a otro tutorial aquí en Road to Studio. En esta ocasión vamos a mezclar un proyecto de género urbano de reggaetón. Este proyecto es un beat para mi perfil de beatstar.com como productor, donde ahí voy a estar subiendo durante estas semanas algunos tracks para vender, ¿no? De reggaetón, trap y algún otro, otro género, ¿no? Y bueno, en esta ocasión aquí tenemos una capela. La capela es de la canción de Enchule, del artista de Rauw Alejandro. Esta canción me encanta, el álbum que sacó es muy bueno, muy bueno. Me encantó. Y esta capela la encontré y dije, voy a trabajar sobre esta capela. Y de ahí voy a sacar la instrumentación, las baterías. Al final quito la capela, solamente quedo con el instrumento y ese instrumento es el que voy a subir a Beatstar, ¿no? Vamos a escuchar toda la canción y de ahí vemos los detalles de cada instrumento, ¿no? Que a mi boca le gustó cuando un beso te robó. Era solo un juego que de control se salió. La regla se rompió. Ahora de mi mente no sale su nombre. Si quiere repetir, yo me acuerdo dónde. Mami, yo le caigo aunque se alejó. Me desespero si no te veo. Bueno, empezamos con la batería. Aquí tenemos dos grupos de batería. Es el 3 drum reggaeton y aquí tengo otro grupo, ¿no? Para los que no utilizan Ableton, este es un VST de Ableton donde yo puedo recopilar varios samples y colocarlo en un solo VST, ¿no? Entonces recolecto lo que voy a utilizar. Aquí tengo el kick, el segundo kick, snare, percusión, esta percusión no lo ocupé, esta sí, y el segundo es un sample, vamos a escucharlo. Ok, y en nuestro primer grupo de baterías el snare cambia de estilo. Vamos a escuchar el snare junto con el sample. Ok, y el primero suena así, ¿no? El tercer instrumento o el tercer, más bien el grupo de baterías, es un estilo dancehall. Aquí cambié drásticamente el estilo de reggaetón a dancehall en una parte de la canción, ¿no? Esto es para hacer un poco más dinámico la producción y la estructura y no mantenerlo tan monótono, ¿no? Vamos a escucharlo. Ok, tenemos el kick. Aquí no hay nada. Vamos a escucharlo de nuevo con todos los instrumentos. Ok, vamos con la siguiente percusión, que es un hi-hat. Realmente está muy sutil, no,
no está tan presente, ¿no? Ok, ahora vamos con el siguiente instrumento que es un bajo. El bajo lo tomé de Omnisphere, es una emulación del Minimoog. Desactivamos los plugins. Así suena crudo. Ok, vamos con el siguiente. Ahorita vamos a entrar ya a los instrumentos, los sintetizadores. Y el primero que tenemos aquí es un sample. Ok, vamos a ir más adelante viendo los detalles de qué plugin utiliza y por qué lo utiliza, ¿no? Vamos con el siguiente, que es un sintetizador. Igual todo, casi todo lo obtengo de Omnisphere. Es un este que está muy completo. Y aquí dice Indigo Synth. Me acuerdo que había agarrado una emulación de un virus, Virus Indigo. Vamos a escucharlo. El siguiente instrumento es un bajo 808. Ok. Vamos con el siguiente, que es uno de los instrumentos más interesantes. Y es interesante porque este sonido, este instrumento, lo obtuve igual de Omnisphere, pero de una emulación de Mellotron, ¿no? Mellotron es una marca que fabrica sintetizadores que tienen una característica muy única, ¿no? Tiene una característica muy vintage, lo-fi. Y muchos productores lo suelen utilizar para géneros específicos a lo-fi, ¿no? Y en el reggaetón lo están utilizando muchísimo. Ok, vamos a desactivar los plugins que agregué para que escuchen el sample de forma cruda, ¿no? Por decirlo así. Ok, esta es la característica de un Mellotron, ¿no? Está emulando el sintetizador de 4000D, si no mal recuerdo. Os voy a dejarlo aquí en la pantalla, el sintetizador, pero tiene la característica lo-fi, ¿no? Vamos a activar los plugins, como suena. Ok, vamos con el siguiente. Igual recuerdo que utilicé un Mellotron. No recuerdo qué instrumento. Porque, o sea, el sintetizador de Mellotron lo que hace es emular ciertos instrumentos acústicos, como flauta, strings, voces, sax y un sinfín de instrumentos acústicos, pero le agrega una característica vintage, muy lo-fi, ¿no? Okay, el siguiente es un sample que tomé de Splay y que lo escuché y combinación con el proyecto me gustó bastante. O sea, se vale utilizar samples, ¿no? Lo que sí no se vale es que si estás iniciando en el mundo de la producción y utilizas demasiados samples y no tratas de ejercitar tu cerebro tratando de sintetizar, no tiene caso, ¿no? O sea, una de las cosas que siempre digo es practiquen, sinteticen, descubran nuevos instrumentos, atrévanse a agregar plugin, experimentar, porque de alguna forma desarrollan auditivamente y ejercitan más la creatividad, ¿no? La creatividad.
El penúltimo instrumento es un... No recuerdo... Lo tomé del Omnisphere, pero no recuerdo muy bien qué emulación hice. Según yo, es un sintetizador con síntesis FM. Ha de haber sido el X, DX7 de Yamaha. Ok. Fue para reforzar la parte donde está la batería de Dance Hall. Por último tenemos un sintetizador, igual, del Omnisphere. Y bueno, se estarán preguntando que hablo del Omnisphere y de los VSTs y no están aquí presentes. Yo trabajo en Mac, en producción, y mezclo en Windows. En Windows tengo algunos plugins que no puedo tener en Mac, ¿no? Entonces lo que hago es exportar el proyecto. Y a la hora de exportar, los VSTs se pasan a audio, ¿ok? Por eso no muestro el VST aquí. Antes de mezclar, yo elijo una canción como referencia. Y mi referencia fue la rola de Mood de Raúl Alejandro con invitación con Sech. Y esta canción va a ser mi guía. ¿Y por qué utilizo una guía? Porque necesito que mi mezcla de este proyecto con la de mi referencia sea lo más parecido posible, ¿no? Y necesito esa referencia para no salirme de los límites cuando yo esté ecualizando, comprimiendo, agregando efectos. Y necesito una idea, ¿no? A la hora de mezclar, ¿no? Para la batería, vamos a checar los instrumentos, las percusiones. Iniciamos con el kick. Como ya checamos hace ratito, comenté que en esta canción yo ocupé dos kicks. Individualmente a estos kicks no le hice nada, sino el grupo de kicks, ¿no? Aquí tenemos estos dos, salen hacia el kick, ¿no? Y lo único que hice fue utilizar el Virtual Mic Rack de Slate Digital, que me encanta. Sentí que les faltaba un poquito de subgraves, ¿no? Y un poquito de compresión. Entonces vamos a escucharlo sin el plugin. Con el plugin. Ok. Es importante que escuchen este tutorial en monitores o en audífono de estudio, ¿no? Porque son cambios muy sutiles. Entonces vamos a dejar activado el primer plugin. Si nos damos cuenta, en la parte subgrave le da un poquito más de fuerza, ¿no? Y es lo que yo necesitaba. Voy a exagerar un poquito más para que noten lo que está haciendo este plugin. De ahí agrego este compresor con un ataque más o menos rápido y un release bastante rápido. Ok, eso fue todo lo que yo hice en el kick. No sentí que necesitara algún proceso más. Vamos con el siguiente, que es un snare. Voy a desactivar los plugins de ese snare para ver el cambio de antes y el de ahora, ¿no? Antes. Vamos a activar los plugins y dejamos activado el primer plugin, que es un Magnanum de Plugin Alliance, que me encanta por el ecualizador, la parte de Airband. Un realce de agudos. Y bueno, estas son lo que más me encanta de este ecualizador, ¿no? Agrega unos agudos que necesitaba para que el kick y el snare suene como muy unificado, ¿no? Como que suenen que vienen de la misma caja de ritmos. Vamos a escuchar la diferencia. Es muy sutil.
pero es importante, ¿no? O sea, yo noté que le faltaba un poquito de voz. De ahí, lo que hago con este plugin es crear un efecto estéreo, ¿no? El snare está en mono. Yo necesito agregar este efecto de estéreo para crear como un ambiente de que está dentro de un cuarto. No sé cómo explicarlo, pero necesitaba hacer expandir la imagen estéreo de este snare. Este se llama este Stereo Maker de Rainworks, que igual es de Plugin Alliance. Ok, el siguiente fue un ecualizador para realizar algunas partes. La parte del cuerpo, un poco de realce y darle presencia. Y aquí un poquito más de agudo, ¿no? Realmente no es mucho. Por último, tenemos una compresión paralela para resaltar este snare. Obtenemos más cuerpo. Escuchemos lo que está haciendo el compresor, ¿no? La compresión paralela lo que hago es comprimir demasiado drástico, agresivamente, para obtener esos trascientes que necesito y agregarlo a mi sonido original, ¿ok? Es por eso que obtengo como un sonido más grueso, más potente y así. Este es el sonido, seco, sin efectos, y esta es la compresión, ¿no? Lo que hago es, como dije, comprimir demasiado drástico y de ahí lo combino con el sonido, el audio sin efectos. Ok, y eso fue todo lo que yo hice en el snare. Aquí realmente no hice mucho, solamente quitar algunos agudos, pero vamos a ver el antes y el después. Antes. Después. Ok, primero metimos un ecualizador para eliminar esos agudos que no necesitaba. Quería hacerlo un poquito más abajo, mantenerlo un poco, empujarlo hacia abajo porque tenía la voz. Entonces, como que había una lucha entre esas frecuencias, ¿no? Entonces, eliminar este rango de frecuencias me ayudó a que la voz tenga su propio espacio, ¿no? De ahí agrego otra vez el Stereo Maker para hacer el efecto de estéreo en este sample que está en mono. De ahí me voy a un delay que es del Valhalla. Lo que hago es emular un estilo de emular un cuarto, ¿no? Y hacer un poquito el snare un poquito con la cola más larga, ¿no? Ok. De ahí nos pasamos al primer reverb de la batería. Es un reverb tipo room. Ok, aquí lo que hice fue agregar un ecualizador y reducir en esta parte del espectro de frecuencias. Y lo reduje de aquí porque la parte más, el cuerpo del snare suele tener una ganancia súper alta en estas frecuencias, ¿no? Entonces yo necesito como compensar que resalte más en esta parte, ¿no? Yo necesito que reducir para que no haya una suma de frecuencias en esta zona.
Sí, el reverb suena muy seco, no tiene su propio espacio, no imagina, no suena como si tuviera en un cuarto, ¿no? Ok, en el siguiente percusión tenemos un sample, realmente no hice nada más que ecualizar, ¿no? La primera vez que te vi, sin pensarlo me puse pa' ti, soñando despierto te desvestí. Muchas veces a la hora de ecualizar no lo hago nada más que escuchando solo el instrumento, ¿no? Necesito ver qué es lo que está de frente de esta percusión, ¿no? ¿Qué es lo que va a ir en primer plano, en segundo? Y de ir ver, ok, mi instrumento de primer plano está siendo opacado por otro instrumento del segundo plano. Entonces, cuando es así, que está siendo opacado por otro instrumento, agarro el ecualizador y empiezo a eliminar frecuencias, ¿no? Y es como que voy limpiando un poco más la mezcla y colocando cada instrumento en su posición. El siguiente, vamos a checar lo que hice en este grupo, que realmente recuerdo que no hice tanto. No sale su nombre. Checamos el kick. Realmente aquí en el kick lo que hice fue un poco de saturación. Ok. Lo que hice aquí fue agregar saturación. Saturación tipo de cinta. Me encanta la saturación de este plugin de Fat Filter. Se llama Saturn. Tiene diferente tipo de saturación, ya de cinta, de tubo, de amplificador. Y de aquí puse el warm tape. Si necesitaba como hacer un poco más cálido este kick. Ok. Ok. El siguiente, realmente ya no hice mucho después de esto, ¿no? Igual lo mismo, ¿no? Tengo la vocal en primer plano, escucho el hi-hat que me está apagando ciertas frecuencias o no lo quiero tener tan arriba y voy eliminando frecuencias, ¿no? Por eso eliminé muchos agudos en este hi-hat. Ok, el siguiente es el paneo, no lo quería tan estático, quería darle movimiento a este hi-hat. Vamos con el siguiente. No hice nada, nada. Aquí lo dejé igual limpio. Igual limpio, no hice nada. Y ya en los siguientes no realicé mucho, ¿no? Sí agregué dos reverb. Aquí tenemos dos. Vamos a poner de un color diferente. Ok, vamos a poner la batería. El primer reverb es un reverb de reverb tipo room. Ok, necesitaba agregar un ambiente a esta batería. Y el segundo es un reverb bastante largo, ¿no? Como escuchamos aquí. Vamos a quitarlo. Ok. En los reverb, aquí utilicé el Pro R de Fat Filter, que me encanta. Siempre utilizo para buscar un reverb tipo room, utilizo el Fat Filter, ¿no? Pro R. El siguiente, el que utilizo es el Airverb de Waves, que es bastante bueno y me da buenos resultados, ¿no? Ok, vamos con el siguiente percusión, que realmente fue eliminar frecuencias agudas y listo, ¿no?
Okay. De aquí, todos esos instrumentos percusivos van dentro de un grupo que lo llamó drums, ¿no? Hay unos que le llaman bass drum o drum group. Y bueno, aquí lo primero que hago es una compresión paralela. Necesitaba dar realce a los ataques del snare y del kick. Me gusta mucho este compresor, que es del Millennial, y me encanta porque tiene una característica muy única, y aparte la compresión suele ser muy agresivo y obtengo buenos resultados a la hora de obtener esas transientes para reforzar el audio sin comprimir, ¿no? Vamos a escuchar el primer plugin. Ahí obtengo transientes, los ataques más definidos. Y el snare y el kick es muy importante. Resaltan más, ¿no? Tiene un poquito más de cuerpo. Vamos a escuchar solamente lo que está trabajando la compresión. Si nos damos cuenta, aquí en el threshold está bastante comprimido. Aquí está en cero. Y yo lo tengo hasta como un 90%, ¿no? Tenemos el ataque bastante rápido y el release bastante rápido, ¿no? Y un ratio de 3 a 1, ¿no? Sí es una compresión bastante agresiva, pero de eso se trata una compresión paralela, ¿no? Obtener esos transientes que necesitamos y agregarlo al audio original. Y el siguiente plugin es un efecto de modulación, donde este plugin nos ofrece que es chorus, flanger y variantes, ¿no? De este tipo de efectos, ¿no? Yo aquí utilicé el chorus. Vamos a escuchar la diferencia, que realmente es muy sutil, ¿no? Okay. Necesitaba este efecto para crear un ambiente, ¿no? Una modulación en ciertas frecuencias. El siguiente es un compresor de Slate Digital que me encanta utilizarlo para mis grupos de instrumentos. En esta ocasión, la batería. Lo que hago es aplazar un poquito más la señal de mi batería. Necesito comprimir más para dejar espacio a otros instrumentos, ¿no? Y necesito que la batería no se esté moviendo de adelante hacia atrás, sino mantenerlo fijo, ¿no? En el momento que traspasa el umbral, lo que hace la compresión es empujarlo hacia atrás. Y no se mueva de ahí, ¿no? Vamos con el siguiente plugin, que es un compresor de multibanda, que me encanta este, que es de Waves. ¿Y por qué utilizo una compresión multibanda? Porque hay ciertas partes del rango de frecuencias que necesito comprimir específicamente, ¿no? Hay ciertas zonas que no necesito comprimir porque no hace falta. El C4 de Waves es muy bueno, me encanta. De ahí nos vamos con este plugin de Slate Digital, digo, perdón, de Plugin Alliance. El Danger es un ecualizador bastante bueno. Aquí tenemos la parte de los graves y los agudos. Entonces aquí necesitaba alcanzar un poco de subgraves, ¿no? Es muy sutil, pero es necesario, ¿no? Ok. Y ya por último tenemos un plugin de 16. Es un Beat Crusher. Un Beat Crusher para emular un poco más a la caja de ritmos de los años 90 y 2000. Tenían una característica
algo digital. Entonces necesitaba darle esas características, ¿no? Bueno, aquí en el bajo ya no hice tanto, ¿no? La verdad es que el bajo ya de por sí está súper bien. Pero agregué para acoplarme con el kick y el bajo tiene que estar como muy conjunto, que suene muy unificado, con el mismo estilo. Entonces apliqué el mismo chorus que apliqué al grupo de baterías. Y modifiqué algunas cosas, no mucho, ¿no? El mismo plugin y de ahí un ecualizador, ¿no? Aquí necesité eliminar unas frecuencias y buscar esos rangos que necesitaba unificar con la batería, ¿no? Vamos a escuchar el bajo por sí solo, sin efectos. Ahora con todos los efectos. Ok. Vamos a desactivar el segundo y el tercer plugin para escuchar el primero. Si nos damos cuenta, el bajo está teniendo como un poquito más de protagonismo que el kick. Está muy presente todavía. Necesito eliminar frecuencias y dejar la parte subgrave del bajo, ¿no? Que esté presente, pero no con ciertas frecuencias que no me gusten que estén ahí, ¿no? Entonces lo que hago es con el ecualizador mantengo un poquito el bajo más abajo con cuerda del kick. Y por último agrego un sidechain. El sidechain, para los que no sepan, lo que hace es que el momento que el kick esté presente, el bajo baja de ganancia, ¿no? Okay. Si dejo el ecualizador desactivado, como que el bajo está muy potente, pero hay ciertas frecuencias que no las quiero porque, para dejar espacio para otros instrumentos, ¿no? Perfecto, vamos con el siguiente instrumento, que es el grupo de los sintetizadores. El primero es un sample, vamos a checarlo. Vamos a escuchar el sample en crudo, sin efecto ni nada. Ok, lo primero que quiero es que tenga movimiento, o sea, no que esté muy estático. Agrego el paneo. Y realmente es muy sutil. Lo tengo en 15% y no es mucho. De ahí vamos a agregar un delay. De ahí agrego un reverb. Sí buscaba que este sample estuviera en un ambiente bastante amplio, ¿no? El override lo que hace es como una pequeña distorsión de ciertas frecuencias. Y esto lo hago para resaltar un poco más y darle presencia dentro de la canción, ¿no? El siguiente fue eliminar unas frecuencias que me molestaban. Y por último agrego el beat también, donde podemos configurar la imagen estéreo por frecuencias, ¿no? Aquí está en cero, hacia la izquierda es dejar en mono y hacia la derecha es ampliar un poco más la imagen estéreo de esa banda, ¿no? De ese rango de frecuencias. Que es un sintetizador. Desactivamos todo
Elimino frecuencias que no necesito y esto me ayuda a mí como a colocar el sintetizador en cierta parte. De ahí agrego este plugin que me ayuda a agregar cierta distorsión en ciertas partes de en ciertas frecuencias, ¿no? Tiene una característica muy única de este plugin. Me gusta mucho experimentar con este plugin. Siempre sale algo como muy interesante. Aplicamos un poco de compresión multibanda. Ok, es muy sutil, no es mucho. Una de las formas de ahorrarse mucho tiempo en crear auxiliares y agregar un reverb o un auxiliar para agregar delay se puede hacer dentro del mismo instrumento del canal, digo, desde el mismo canal del instrumento, ¿no? Aquí tengo el canal solo del delay. El siguiente, el drive, es el sonido en seco, o sea, el original. El siguiente es el reverb, que lo utilizo con el Valhalla Vintage Bird. Es un reverb tipo plate. Y por último tenemos un reverb que me encanta mucho. Últimamente he estado experimentando cosas con el reverb tipo shimmer, que es algo muy interesante, ¿no? Ok, y eso en conjunto tenemos algo como es esto. Ahora lo que yo quería era comprimir, porque todo lo de fondo lo quería pasar un poquito más adelante y lo de adelante un poquito más hacia atrás y tener algo más unificado. Con esto lo logro con el compresor CLA-76, pero el Blue. De ahí tenemos el bajo 808, que realmente no hice nada. Ok. Ahora vamos con el instrumento lo-fi. Escuchamos que está en bastante mono. Quiero crear movimiento. Entre más agreguemos, aquí le llamamos Amount, o puede ser Dry Wet o Mix. Entre más le agreguemos, la imagen estéreo del paneo va a ser más amplio, ¿no? Entonces yo aquí agrego hasta un 20 o 19 porque quiero que el movimiento sea bastante centrado, ¿no? Pero que esté en movimiento. De ahí, elimino las frecuencias que no quiero. Okay. De ahí un compresor multibanda que realmente lo pude haber dejado sin el compresor multibanda, pero vaya, en ese momento pues, se me ocurrió ponerlo, ¿no? Poquito de flanger a lo último, ¿no? El siguiente instrumento, vamos a desactivar todos los plugins. Tiene esta característica del Mellotron del D4 M4000D, si no mal recuerdo. Y de aquí agregamos el ecualizador, eliminamos frecuencias que no queremos. Después agregamos el RC20, que es un buen plugin para crear cosas muy muy vintage, ¿no? Thank you.
el overdrive para crear un, dar un poco de distorsión en ciertas frecuencias. De ahí armamos un grupo de auxiliares dentro del canal del instrumento. Tenemos dos delays con diferentes tiempos. Ok. En este está un cuarto en ping-pong y el otro está a un octavo en ping-pong. Creo que pude haber dejado solamente el octavo, pero bueno. Tenemos el Bajala Vintage. Y listo, ¿no? El siguiente. Hay una frecuencia ahí que no me late, solamente quería la parte medio aguda. Y moverlo un poco más, ¿no? Y todos estos procesos que estoy haciendo, siempre fui escuchando la referencia. Es importante porque te da una visión de los, el posicionamiento de cada instrumento, ¿no? Ok, aquí tenemos el primer ecualizador. Agregamos un poquito de distorsión, realmente es muy sutil, para realzar esta frecuencia que está en los 1500 kHz. Y el otro instrumento realmente no le hice nada, lo dejé bastante limpio. Bueno, realmente todo limpio, ¿no? Y bueno, pues ya eso es todo, se fue la mezcla de este beat. Y espero que les haya gustado. Y voy a estar subiendo más contenido como este, de los próximos beats que va a estar disponible en beatstar.com. Y bueno, vamos hasta la próxima. Quiero comentarles que estoy dando cursos de producción musical y mezcla en Ableton Live, donde encontrarán trucos y técnicas que no he mencionado en mis tutoriales y además de solucionar problemas que ustedes tengan en estos temas y tratándolos directamente vía Google Meet. Para los que estén interesados, pueden enviarme un mensaje directo a mi Instagram de Rob's Studio o a mi correo electrónico que lo dejaré aquí abajo en la descripción del video. No olvides seguirme en Facebook, Instagram y TikTok, donde estaré subiendo más contenido.